Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición, la número 15 de esta propuesta por Unirío TV, denominada Entretiempo, con el objetivo de repasar toda la actividad deportiva dentro de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y para esta media hora de comunicación iniciamos con lo que fue un hecho del fin de semana pasado, concretamente una clínica, una instancia de capacitación que tuvo el tenis de mesa de la universidad en apoyo con la agencia Córdoba Deportes. Compartimos el testimonio de uno de los jugadores de la universidad asistente a esta clínica, Tomás Giacometti. Estas clínicas es una serie de clínicas que vienen haciendo con el entrenador ITTF2, creo, Marcelo Burjaquian, de Córdoba, ex entrenador de la selección nacional, entrenador de selecciones juveniles, es delegado de la Federación Argentina de Tenimés a nivel internacional. Y bueno, y sabemos el esfuerzo que han hecho Dirección de Deporte en articulación con la agencia Córdoba Deportes. Y bueno, la clínica, la del fin de semana, consistió básicamente en... fue media individualizada, como nosotros hace tiempo que venimos trabajando con él ya más o menos conoce el grupo. Entonces, bueno, más o menos los aspectos que cada uno consideraba que los tenía medios débiles, trabajando en eso y también potenciando la fortaleza de cada uno. En tu caso, Tomás, ¿qué aspectos considerás o por ahí ven que es más débil y justamente estuvieron trabajando en ese aspecto este fin de semana? Bueno, Marcelo sabe mucho además de lo que es saque y recepción, distintos tipos de recepciones, que es muy importante, sobre todo a la hora de llevarlo a los partidos, torneos, y en mí sobre todo en lo que es revés y tercer pelota, o sea, la que se define el punto. ¿Cuál ha sido la evaluación general que han hecho con los compañeros de esta instancia en particular? Nada, bueno, yo creo que la clínica fue sumamente positiva, considerando todo el grupo. Yo creo que todos se llevaron cosas muy positivas. Tenemos un compañero que hace poco cambió la paleta, así todos se van llevando cosas muy buenas para seguir mejorando y entrenando después en las horas de entrenamiento. Por último, ya que lo comentabas, ¿cuál es la importancia de la paleta para cada jugador? ¿Cuál es la relevancia de las particularidades de la paleta? Bueno, no hay una paleta que sea mejor que todas las otras, sino que es a gusto de cada uno, cómo se va sintiendo cada uno. Justamente este compañero tiene algo muy distinto a todos nosotros, algo que es muy difícil de encontrar, que es lapicero. La paleta la agarran totalmente distinto. Hay muy poca gente que sepa acerca de esas técnicas. Y bueno, justamente lo aprovechó a Marcelo, que es el entrenador, y bueno, para exprimir todos los conocimientos acerca de eso. Además de esta instancia de capacitación con el entrenador de la ciudad de Córdoba, Marcelo Burjaquian, también asistió y nos da sus impresiones el jugador de la universidad, Gastón Britos. La capacitación fue una oportunidad muy importante para nosotros. El profe que vino es una persona muy importante en el ámbito del tenis de mesa y por lo menos pudo venir y corregir muchas cosas que nosotros no vemos, no sabemos. Son cosas teóricas en cuanto a, a las empuñaduras, a las estrategias, a los saques, un montón de cosas que por ahí nosotros no tenemos esa clase de capacitación. Entonces, cuando viene una persona así y te plantea todo esto, bueno, te abre la mente a lo que es el mismo deporte que uno hace, no conoce algunas partes que sinceramente no las juega. En lo individual, ¿qué es lo que más te llevaste, más te llamó la atención en estos aspectos para mejorar en cada uno? No, en lo individual trabajó unas partes de mi revés, el saque, la tercer pelota. Son a unas cosas le hace hincapié que por ahí nosotros acá en los entrenamientos no lo hacemos, los pasamos por alto y él le da una seria importancia y te lo demuestra la importancia que tiene eso en el juego. Entonces nosotros podemos traer eso acá, empezar a ponerlo a prueba acá, en las clases acá, y es bueno porque al final podemos empezar a completar lo que es un juego, una estrategia de juego. De esta primera parte del año, ¿cuál es el balance que realizás en lo personal y también en lo grupal de todo el tenis de mesa de la universidad? En cuanto al tenis mesa de la universidad, sí, un balance muy bueno, se afianzó el grupo, hay varios chicos, hay muchos chicos poniéndole ganas. Con respecto a otros años siempre estamos sumando gente, siempre se está afianzando. Siempre le ponemos un balance positivo y estamos de cara ya a los JUR y por lo menos tenemos un equipo que está queriendo afianzarse para competir. ¿Cuáles son las expectativas para los próximos JUR que se vienen en septiembre o noviembre? Todavía resta definir la fecha. Y bueno, la expectativa siempre va a ser la medalla de oro. Vamos siempre con esa intención Entrenamos todo el año con esa intención, es el punto máximo, y vamos con esa intención. Vamos a ver qué sucede, pero siempre vamos a entrenar y ponerle las pilas para traer la medalla de oro acá a la universidad. Y de lo que sucedió el fin de semana pasado a los adelantos de lo que se viene este fin de semana en el deporte universitario. Se va a desarrollar la fecha número 2 del Super 8 del hockey femenino, del torneo provincial que organiza la Federación Cordobesa, y Universidad será visitante del equipo de Barrio Parque este sábado desde las 16:30 en la ciudad de Córdoba capital, tras lo que fue el inicio con derrota de esta instancia de la máxima competencia que tiene la provincia de Córdoba en materia de hockey. Y con esta información marcamos la primera pausa de este programa. Retornamos a este programa de Entretiempo para adelantar un importante torneo que está organizando la Universidad Nacional de Río Cuarto para este fin de semana, sábado 7 y domingo 8, de voleibol, concretamente el abierto sub-17 de la rama femenina. Sobre esto y sobre un balance general de esta primera parte del año, dialogamos con Pablo Ojarosuk, docente del voleibol, profesor del voleibol universitario. Este fin de semana tenemos el torneo sub-17, donde es la quinta edición ya que organiza la Universidad Nacional de Río Cuarto. Así que bueno, estamos ya de hace varios meses organizando todo, es en categoría sub-17 femenino, ¿sí? Y tenemos confirmados 2 equipos, ¿sí?, de todo el país. Tenemos de San Juan, Santa Fe, Córdoba, ¿sí?, del interior de Córdoba. Así que bueno, viene todo encaminado, ya ultimando detalles, queda ya poquito para comenzar. Pablo, desde lo deportivo, ¿qué esperan en cuanto al nivel no solo de la universidad, sino también de los 12 equipos que mencionás que van a participar? Bien, sí, eso siempre uno se espera de tener un buen nivel, ¿sí? Estamos a la altura de un torneo, se trabaja durante el año para este torneo, para tratar de dejar a la universidad lo más alto posible en cada abierto que se viaja. Justamente el fin de mes, 27 y 28 de julio, se viaja a la LIPROME, que es la liga provincial, donde clasifican los primeros 20 equipos de Córdoba, así que también vamos a estar participando con las chicas en esa competencia, ¿sí?, que es un logro muy importante. ¿Qué otras participaciones, competencias han tenido en esta categoría, en sub-17, pero en las otras también? Y tenemos participación, bueno, en la Liga Nuestra, que es la liga del sur de Córdoba, ¿sí?, y a su vez viajamos a torneos abiertos que organizan clubes, Santa Fe, hemos viajado a Mendoza. Se trata de viajar a todos lados, ¿sí?, siempre y cuando las chicas estén en un nivel federativo, ¿sí? Por eso estamos con esto de la LIPROME que te comentaba recién, es nivel federativo. Así que siempre, además de la liga nuestra, siempre se viaja a abiertos como Freire, Devoto, El Tala, que son abiertos algunos internacionales donde tenemos la chance de jugar contra River, Boca, por ahí viene Brasil. Así que bueno, gracias a Dios están en nivel las chicas para jugar ese tipo de torneo. Pablo, ¿cuál es el balance general que realizan de esta primera parte del año en lo que es el voleibol en general? No solo de esta categoría, sino toda la rama femenina, la masculina, la iniciación, recreativo. Bien, en cuanto a masculino, es todo nuevo, sí, se hacía muchos años que la universidad no tenía masculino. Gracias a Dios este año se implementó, se incorporó, teniendo categorías sub-17, 23 y primera, ¿sí?, que antes teníamos solamente primera. Y estamos participando en la Liga Federada también de Córdoba, la Liga A1, ¿sí?, que este año ya sub-23 se consagró campeón. Sub-17 lamentablemente no pudimos lograr llegar a esa instancia, pero es un equipo nuevo, que eso es importante, y primera tiene la semana que viene las finales. Y en cuanto a mujeres, hemos tenido una buena mitad de año, ¿sí? Salimos primeros en todas las categorías en lo que es la liga, ¿sí?, y a su vez muy buena participación en la mayor cantidad de torneos posible, ¿sí? Así que bueno, muy contento por lo que se viene dando hasta el momento. Además compartimos la palabra de Antonella Fenuglio, jugadora y capitana del equipo sub-17 que disputará este fin de semana como anfitrionas este torneo abierto sub-17 en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Estuvimos entrenando lunes, miércoles y viernes, entrenamos 3 horas cada día. Bueno, hace mucho que entrenamos y todos los años se hace este encuentro. Está muy bueno ser anfitriona porque es otra cosa ser local y tener el apoyo de la familia y todo eso, que cada vez que viajamos, viajamos solas. Entonces eso está muy bueno. Hacemos parte física, después hacemos pelota. ¿Qué cantidad de chicas están participando aproximadamente de la sub-17 de la universidad? De sub-17 nosotras somos más o menos 10 y también está conformando otro equipo que sería el B, la conforma la sub-15. Antonella, comentanos un poco, ¿hace cuánto que jugás al vóley y hace cuánto que estás en la universidad con el vóley? Yo juego desde los 11 y empecé acá a los 12 años. Yo estoy en secundario, quinto año de secundaria, y sí, pienso seguir estudiando acá en la uni, y también poder, como es un horario que te facilita porque es a las 8 o a las 7, entonces podemos también hacer otras cosas. Por suerte tenemos un re lindo equipo como persona y como grupo, nos juntamos extra del partido y del equipo, así que eso está muy bueno, tenemos mucha confianza y también tenemos una psicóloga deportiva que nos ayuda mucho en eso, entonces todos los problemas o las cosas o las diferencias lo podemos hablar y resolver y eso está muy bueno. Un fin de semana a puro deportes en el campus universitario porque además de este abierto sub-17 de la rama femenina de voleibol, el día domingo va a haber fútbol tanto en la rama femenina como masculina. Las mujeres será el elenco verde de la universidad que se enfrentará a San Cayetano el domingo desde las 10:30 por la fecha número 9 del torneo oficial, y en lo que refiere a varones se va a disputar la fecha número 16 de la primera A del torneo Apertura que organiza la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. También el domingo en la cancha de la universidad desde las 15:30 recibirá a Deportivo Municipal de Adelia María. Y con esta información y anticipando y viendo qué sucedía un día como hoy, marcamos la última pausa de este entretiempo. El 4 de julio de 1944 se funda el Club Atlético Talleres de Huinca Renancó. La institución del sur provincial fue creada por obreros ferroviarios del ferrocarril San Martín. El club se destaca en la práctica del fútbol y pertenece a la Liga General Roca. El 7 de julio de 2014 fallece Alfredo Di Stéfano. El futbolista nacido en Buenos Aires marcó la década del 50 en el Real Madrid español. Corre primero Di Stéfano e inmediatamente Vidal, que pasará a Gento, pero atención que Di Stéfano va a rematar el segundo. Soberbio cabezazo y resultado final de 2-0 para el Madrid. El 9 de julio de 1916 se funda el Club Sportivo Biblioteca Atenas de Río Cuarto. El Albo brindó fútbol, vóley, tenis y boxeo, entre otras disciplinas, a lo largo de más de un siglo de vida. El 9 de julio de 1916 nace el Deportivo Club Independencia de General Lavalle. Fundado con el nombre de Fútbol Club Independencia, la institución impulsó el fútbol, las bochas, el tenis y el básquet en la localidad. El 9 de julio de 1919 se funda el Club Argentino Colonial de los Cóndores. Además de fútbol, a lo largo de su historia sumó la práctica de tenis, pádel, bochas, básquet y vóley, entre otras. Tercer y último bloque de este entretiempo, el último de este semestre, razón por la cual aprovechamos para trazar un balance de lo que ha sido el deporte y desde la Dirección de Deportes, de Educación Física y Recreación de la Universidad Nacional de Río Cuarto, con su director, Darío Bernárdez, quien en primer lugar nos habla de lo que ha sido la actividad del deporte federado. Sí, la verdad que el análisis es muy positivo, siempre teniendo en cuenta el contexto actual que estamos viviendo. Desde lo deportivo podríamos empezar por lo federado. Bueno, es muy importante tener la participación del equipo de fútbol de primera en la Liga Mayor, que nos está costando un poco, pero es importante estar presente en esa instancia. Tenemos los chicos de hockey que están llevando adelante un proyecto de hace muchos años, pero las chicas se mantienen en el mejor de los niveles. Pudimos clasificar al Super 8, así que eso es muy bueno. Victoria Miranda, que está dentro de las Leonas, un hecho histórico no solamente para la universidad, sino también para la ciudad. Eso nos reconforta mucho. Tenemos el equipo de vóley masculino que está participando en la A1, en la Liga Cordobesa. Eso también, siempre año a año seguimos incorporando actividades y apoyando al área del deporte federado también, sin dejarlo de lado sería, pero siempre colaborando. Tenemos el fútbol de salón, la organización en conjunto con la Liga de Río Cuarto, que eso es algo nuevo también de este año, que es muy importante para la institución y para el deporte mismo, con dos equipos de nuestra casa. Así que bueno, el deporte federado siempre es un pilar muy importante de la universidad y también dentro de la ciudad. Además de lo federado, Darío Bernárdez nos traza un panorama de cuáles han sido las novedades en el amplio abanico de disciplinas del índole recreativa que se ofrece desde la dirección. Hemos tenido la posibilidad de incorporar actividades nuevas, ¿sí?, con mucho esfuerzo, con el apoyo de la Secretaría de Bienestar, de todas las áreas y de la Dirección de Deporte. Hemos instalado Zumba este año. En el gimnasio de musculación hemos comprado algunos elementos nuevos para hacer entrenamiento funcional, algo que la gente y la actividad lo estaban necesitando. Así que bueno, dentro del contexto seguimos incorporando actividades nuevas que le interesan a toda la comunidad universitaria. También tenemos el taller de tenis de mesa que sigue creciendo día a día. Así que bueno, hace poco tuvimos una clínica con el director técnico Marcelo Burjaquian, que estuvo aquí el fin de semana, así que siempre colaborando con esas disciplinas también. Asimismo, esta primera parte del año 2018 en el deporte universitario estuvo marcado por algunas obras de infraestructura y del mantenimiento que se realiza de toda esta superficie deportiva en el campus. No es fácil mantener las instalaciones. Hemos podido hacer obras de magnitud en el recorrido de estos años, pero la verdad que este año hemos trabajado mucho en lo que fue el piso del gimnasio mayor, una obra que hacía mucho tiempo que no se hacía. Se recondicionó todo el piso de parque flotante, se cambiaron 80 luceras en el techo, se está trabajando ahora con lo que es impermeabilización del techo. Así que es una obra muy grande, importante, que lo necesitan todos, las actividades deportivas de la dirección y también los estudiantes del profesorado de educación física. También se trabajó en los vestuarios, también una necesidad que teníamos, que no es menor, en el gimnasio menor y el gimnasio mayor, así que vestuarios locales, visitantes, para baños, para varones y mujeres, con duchas, así que son obras muy grandes, que hace mucho que no se hacían y como que tenemos la posibilidad de este año estar inaugurándolas, ¿no? Y por último, la instancia de participaciones interuniversitarias que ha tenido la universidad, Juegos Universitarios Regionales, los cordobeses y también lo que se viene con la participación de la universidad en los primeros Panamericanos Universitarios. Sobre esto nos marca Darío Bernárdez. Lo que concierne al deporte universitario, tuvimos la participación en las finales en Buenos Aires, que eso es muy importante por la cantidad de chicos que pudimos llevar, de atletismo, de handball, estar representados por esa cantidad de deportistas en la escena principal del deporte universitario es muy bueno, para los chicos es una experiencia muy linda, así que bueno, no solamente esas finales, también tuvimos los Juegos Universitarios en Córdoba, provinciales en Córdoba, que también tuvimos un buen desempeño con las chicas de básquet masculino, femenino, con los chicos de ajedrez, así que eso es muy positivo también. Tenemos ahora dentro de poco el grupo de chicos que también van a ir a los Panamericanos, siguiendo por el tema universitario. Vamos a estar representados con chicos de tenis de mesa y de atletismo, que eso es muy importante también para nuestra universidad, que van a ser en Sao Paulo los Juegos Panamericanos. Y dentro de poco, en septiembre, ya estamos organizando que viene la etapa de los JUR 2018, que en principio sería en la provincia de Córdoba. Y con este balance de lo que ha sido la primera parte del año dentro del deporte universitario, marcamos el final de este programa y de este semestre dentro de Entretiempo. El agradecimiento a todos y todas los que hicieron posible este programa, esta emisión en esta primera parte del año y la invitación, como siempre, a que sigan prendidos de la pantalla de Unirío TV. Muchas gracias.